Bueno, mi proceso comenzó, como les dije, en el 2013. Yo entré a un curso vacacional donde quería aprender a nadar. Yo no sabía nadar, me tiraron a la piscina y para el fondo. Por lo cual, eran 15 clases, por lo cual la última clase donde ya se me acababa lo que yo había pagado, por lo que yo no era de tanto recurso económico. El último día el profesor Luis Carlos Calderón Fuentes me vio con mi baja talla, yo era más o menos así acuerpadito en mi baja talla. El profesor me dijo que si cuántos años tenía, me preguntó. Pues yo le respondí que tenía 14 años, sí, tenía 14 años, y me dijo que si quería aprender a nadar, que él me enseñaba, que gratis. A mí desde un comienzo me gustó, que yo no sabía nadar de todas formas en ese entonces. Pues yo le dije que hablara con mamá, él habló, cuadraron todo y ahí comenzó el proceso. Ya comienzo a mitad de año del 2013 en un interclubes que se realizó en Medellín. Hice la marca mínima para clasificar para Panamericanos Juveniles 2013. Ahí seguimos entrenando, que los para Panamericanos Juveniles en 2013 eran en octubre. Cuando llegamos ya a octubre, que múltiple medallista ya en los para Panamericanos Juveniles, gané 4 medallas de oro. Pues eso me motivó más, salir internacional, conocer países, conocer gente nueva. Me motivó más para seguir entrenando. Pues en el 2014 no se nos dio la oportunidad de salir, pero seguimos entrenando, no me motivé, seguí con mi energía, dándole duro a los entrenamientos, mejorando cada día más. En el 2015 me enteré que podía ser uno de los mejores deportistas que tiene acá el país. Hice las marcas para ir al mundial. Por cuestiones también a veces de dinero casi no voy, pero gracias a Linda Santander, a Coldeportes y a todos los entes deportivos pude ir, hice la marca del mundo, estoy de primero en el ranking. Ya cuando hice esa marca ya obtuve mi puesto para Río Janeiro 2016 y mi puesto para los siguientes que eran los para Panamericanos. Ahí obtuve también 5 medallas de oro y una de plata.